acompañan ya en el diálogo aquí a través de BTV, de nuestras estaciones de radio en la zona central y norte del país y también en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo es el de concienciar a todo el mundo sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones y sobre lo crucial que es esta contribución que efectúen los donantes de sangre voluntarios y no remunerados a los sistemas nacionales de salud. Además, este día ofrece una oportunidad para instar a los gobiernos y a las autoridades sanitarias nacionales a que proporcionen los recursos suficientes y establezcan sistemas e infraestructuras que permitan aumentar la obtención de sangre. La sangre y los productos sanguíneos seguros, así como su transfusión, son un aspecto fundamental de la atención y la salud pública. Cada día permiten salvar millones de vidas y mejorar la salud y la calidad de vida de muchos pacientes. La necesidad de sangre es universal, pero el acceso de todos los que la necesitan no lo es. Para dialogar con nosotros sobre esta importante jornada y sobre todo para felicitar a los donadores a nivel mundial, nos acompañan en el estudio la doctora Katie Juárez, que es técnica normativa de la Dirección General de Normalización de la Secretaría de Salud. Y vía Zoom está con nosotros el doctor Carlos Ayala, asesor de Sistemas de Servicio de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de Salud en Honduras. Doctora, muchas gracias y es un honor que esté aquí también en el estudio con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, ¿verdad?, por la oportunidad, porque así es como se empieza en el país, el poder motivar en este día especialmente y todos los días lo que es la donación de sangre voluntaria. Y así fue como me motivó a mí también. Sí, lo incentivé. No, de verdad. Sí. Y me río porque, bueno, me hizo sentir, y se lo dije, muy contento, realmente no hacíamos con regularidad esto, así, pero muy feliz, muy sí. feliz. Y hoy que es el Día del Donante de Sangre, más con la designación que hicieron, mis sí. personas me han hecho sentirme, y lo digo con toda sinceridad, sé que no lo merecía, pero lo acepto con una gran humildad. Y bueno, eso es, en la vida así es, y uno cuando lo toman en cuenta de esta manera, lo que menos puede hacer es darle gracias a Dios, decirles gracias y sí. estar ahí. Incluso en la llamada lo sentí nervioso cuando le empecé a explicar sobre lo que era la donación y todo eso, y ya usted ya se fue motivando. Sí, la información es importante. Pero gracias, gracias doctora Juárez, sí. que nos acompaña aquí en el estudio. Y vía Zoom, como indicábamos, el doctor Carlos Ayala. Doctor, muchísimas gracias y es un privilegio también que estemos con ustedes en la mañana de hoy. Vía Zoom en este caso, y con la doctora Katie Juárez aquí en el estudio. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muy amable. ¿Qué tal? Bueno, aquí también acompañando la celebración, aunque de manera virtual, junto a ustedes y también a las autoridades nacionales un poco más tarde. Y de alguna manera, pues no solamente celebrando el día, sino reconociendo, como usted bien dijo, a todos los donantes voluntarios que existen en todos los países, ¿no? Pero que sí. considerando las circunstancias de los países, yo diría de que pues, es importante resaltar el deber que han adquirido de manera personal, haciéndolos muy solidarios con el resto de los compatriotas. ¿Qué tan importante es conmemorar este 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre, doctor? Solo un par de palabras para iniciar desde el punto de vista global. Hace prácticamente unos 14 años atrás, la Asamblea Mundial de la Salud de ese año, pues trató de que a nivel global se estableciera un día para poder, por un lado, compartir información sobre la responsabilidad que existe en términos de la donación voluntaria, pero más allá, la necesidad de la donación voluntaria. Porque hasta hace muchos años, prácticamente las donaciones eran pagas,
en muchos casos, o eran, aunque alguna vez sigue todavía sucediendo, de compensación, es decir, de reposición. Entonces, lo que se quiere es cada día pasar más información a diferentes estamentos, me refiero a autoridades nacionales, a la propia población, e ir dando información que los aliente, que los estimule a ser parte del proceso. Entonces, es un día en el cual poco a poco todos nos vamos haciendo un poquito más versados, por así decirlo, en la situación de las donaciones, pero al mismo tiempo vamos entendiendo más el por qué es importante donar. Sí. Mire, es muy, doctora, muy interesante lo que apuntaba el doctor Ayala en este momento. Antes uno escuchaba que iban a los centros asistenciales, la donación de sangre se pagaba. O sea, ¿hoy ya no se aplica ese sistema así? Bueno, en Honduras los tipos de donación que se practican, por decir así, todavía existe el remunerado. Uh-huh. En un porcentaje poco, pero existe, ¿verdad? Y el objetivo con esto también es disminuir ese porcentaje. Es irlo eliminando poco a poco. Como sí, sí, porque es difícil. Incluso el poder llegar a tener esa información de ese porcentaje, evidenciarlo uh-huh. también no es fácil, porque a veces hay familiares que pueden decirle a un nate te voy a dar tan siquiera para el transporte uh-huh. y uh-huh. eso es remunerado. Entonces todavía no se ha erradicado, pero sí se está en proceso de disminución. Sí. Eso, en los hospitales generalmente más públicos, es que se sí, definitivamente. A nivel de la red hospitalaria, ellos mandan sus informes y dentro de esos informes, a nivel de todos, siempre reportan de que pudieron evidenciar un caso de un remunerado. Uh-huh. Pero lo más importante es también que vayamos generando esa cultura, de a poco, en el sentido de que donar sangre es salvar vida y que deberíamos de involucrarnos, yo sé que hay algunos requisitos que se cumplen, igual sí, claro. que han dicho todos, pero, claro. pero que lo más importante en todo esto sería generar esa conciencia en la ciudadanía, en términos generales, en que donar sangre es salvar vidas. Sí, incluso ayer estaba en una reunión sobre estos promotores de la donación a nivel mundial. Ellos mencionaban que, o sea, nunca van a dejar de haber accidentados, nunca van a dejar de haber emergencias obstétricas y cualquier patología. Entonces eso significa que la donación de sangre es constante, pues. Sí. Tenemos que motivar esa cultura aquí en Honduras. En el país, sí. Especialmente. Doctora Ayala, le pregunto en este momento, mire, ¿qué pasa con aquellos mitos que se dan, que dicen que una persona cuando dona sangre, por ejemplo, se engorda? No, bueno, sí, hay varios mitos alrededor de la donación y de otras situaciones de salud, pero en el caso de la donación de sangre es prácticamente todo lo contrario. Lo que sucede cuando una persona dona sangre, y esto, digamos, como una primera reacción del cuerpo, es estimular la creación de sangre nueva. Entonces, yo diría de que de primera mano, la primera reacción positiva que hay es poder tener sangre nueva en el organismo. Y de hecho, nosotros de esa manera estimulamos también al sistema inmune, aunque esto no significa pues que tengamos una nueva producción de diferentes células inmunes, pero sí hay una renovación. Entonces, consideremos este primer mito como, por un lado, falso, pero que es todo lo contrario. Las personas estimulan la producción de sangre nueva. Ahora, es un mito falso, como dice el doctor, pero que se escucha con mucha frecuencia. Sí, claro. Se escucha con mucha frecuencia. Claro, sí. Como dice el doctor Ayala, o sea, existen muchos, pero lo positivo es eso, la regeneración uh-huh. celular que nos ofrece, porque damos 500 ml, aproximadamente 500 ml de sangre, que es retirada y esa se tiene que reponer. El cuerpo lo hace mecánicamente. ¿Cómo lo repone? Ustedes que son especialistas en eso. Yo que fui hace 2 semanas fue más o menos que me tocó. Sí. ¿Cómo lo repone uno? Porque, digamos, yo con toda sinceridad me siento bien, 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 súper bien. Y usted cuando me estaba monitoreando y me preguntaba, ¿cómo se siente? Le dije, no, excelente. Y en verdad me sentí excelente. Solo seguí las recomendaciones en el sentido que no hiciera ejercicio ese día. Sí. Que no tomar alcohol. Recuerdo que era un sí. viernes, sino es que lo viernes. Pero bueno, también me abstuve de hacerlo. Sí, no hacer cosas pesadas. Ajá, sí, uh-huh. correcto, no levantar cosas uh-huh. pesadas, que podía
Además, por mi edad, honestamente, por mi edad. Sin embargo, no hubo ninguna reacción diferente a lo normal del ritmo de vida. Y como hay una preocupación, probablemente, yo me incluyo antes de yo no voy a donar sangre, por eso, pues, me habían dicho que uno engordaba, me había dicho que habían reacciones que eran sumamente peligrosas. Pero ¿cómo romper esos mitos? Y para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento y quisiera también, porque uno insiste. Yo le dije, me tocó con mi esposa, que es sobreviviente de cáncer. Eso, ella y yo, y miembros de la familia, sobrevivientes de la COVID también. Entonces, sabemos a nivel de familia la importancia que tiene el donar sangre para salvar vidas. Porque también nos había ocurrido en años atrás que uno, hasta para eso, era bien difícil encontrar un donante de sangre, sumamente difícil. Y hubo parientes, hubo gente que uno conoce que murió. Por eso, entonces, la importancia que tiene el donar sangre, pareciera que no, pero les digo, miren, la gente que nos está viendo en este instante, hay que donar sangre en la medida que podamos hacerlo. Así es, como usted lo mencionaba, esta responsabilidad cae en los familiares. Esto de donar, cae responsabilidad donante, que no debería de ser así. O sea, como país, el familiar ya debería estar consciente que contamos con los niveles de abastecimiento adecuados, y más si son donantes voluntarios. Los mitos, pues, se van eliminando de acuerdo a que la población esté informada. O sea, se maneje bien la información gracias a los medios de comunicación. E incluso sé que va a ser un paso próximamente el motivar a nivel educativo, desde los pequeñitos, que sepan qué es la donación de sangre y que no implica un riesgo. Entonces, los mitos se van a eliminar de acuerdo a la información, a la educación que tengamos en esta parte de donación voluntaria. Y eso es importante. Doctora Ayala, ¿quiénes y cuántas veces al año, quiénes y cuántas veces al año se puede donar sangre? Bueno, hay algunas restricciones, sobre todo en aquellas personas que han tenido algunas enfermedades, por ejemplo, hepatitis, hepatitis B, hepatitis C. De hecho, es parte del screening que se hace, del tamizaje. En algunos casos, aunque no con tal restricción, pero personas que han tenido chagas hasta que estén totalmente curadas. Y de hecho, muchas veces, a través de una donación de sangre se descubre que una persona tiene chagas, porque es parte también del tamizaje. Uh-huh. Personas que pues tienen HIV, aunque ahí hay ciertos procedimientos, porque incluso pueden, entre comillas, hacer lo que se llama una autodonación. En algunos casos, personas con VIH que tienen que tener procesos quirúrgicos, si necesitan sangre, se pueden tener ya algunas unidades previas a su proceso quirúrgico, y eventualmente es un proceso de autodonación, pero para el público en general prácticamente no sería factible. Personas con malaria, por ejemplo, sobre todo malaria por vivax. Entonces, hay algunas enfermedades que definitivamente hacen de que la persona no tenga la recomendación de poder donar sangre. Ahora, pues la donación, si se hace un par de veces al año, es más que suficiente, considerando también el universo de donantes, ¿no? Pero eventualmente, incluso hasta tres veces al año podría una persona donar sin ningún inconveniente. Y de hecho, como le digo, cada donación, y como ya se explicó, es un estímulo a la producción de nuevas células. ¿Tres veces al año? Lo que apuntaba el doctor. Sí, entre dos a tres veces. A tres veces al año. Uh-huh. Miren, nos van a permitir, por favor, doctora, doctor, en este momento, una breve pausa. Y vamos a regresar porque es una pregunta que me parece sumamente interesante de Alejandro Ramírez, en la colonia, que dice: Jorgito, yo soy hipertenso y soy diabético, ¿puedo donar? Esta consulta nos la van a responder nuestros invitados cuando regresemos de la breve pausa en radio y en televisión. Nos vamos a quedar en Facebook. Así que es un tema, miren, pareciera que no,
pero es uno de los temas más importantes, más interesantes que estamos tocando la mañana de hoy, el donar sangre. Y hoy, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Podemos salvar vidas. El donar sangre es trascendental, es fundamental. Y solo a veces, hasta cuando uno se ve involucrado en un problema de familia de esta naturaleza, entonces ahí uno toma conciencia verdaderamente lo que esto significa y lo tan importante que ello es. Así que vamos a la pausa y regresaremos con este interrogante que se ha planteado de parte de Alejandro Ramírez de Colonia Kennedy. Y otras, las consultas usted puede hacerla en el 31, porque él la mandó al WhatsApp privado, pero con muchísimo gusto. Y también aquí en el estudio, 31-82-43-75. Regresamos en un momento. Gracias, Etel. Regresamos en radio y en televisión, siempre en Facebook. Nos quedamos con nuestros amigos que están conectados con nosotros. Y la interrogante, doctora, que planteaba Alejandro Ramírez de Colonia Kennedy. Dice, soy hipertenso y soy diabético. ¿Puede donar a una persona que es hipertensa y que es diabética? Sí, bueno, a nivel de los bancos de sangre se dan pautas para la elegibilidad, es decir, para la selección de un donante. En el caso de una persona que es diabética, lo que recomiendan es que si es insulino dependiente, pues es no recomendable donar. De ahí, aunque esté con su tratamiento y esté en buen esté siguiendo las indicaciones en cuanto a la diabetes, está todo bien. Hipertenso igual. No está dentro de los lineamientos que se tenga que excluir. Sí, bueno, o sea que en conclusión para Alejandro es hipertenso, es diabético, solo si utiliza la insulina. Insulina dependiente. Dependiente, entonces no es aconsejable donar, no es aconsejable donar. Si no utiliza insulina, pues puede donar tranquilamente. Y lo que apuntaba el doctor Ayala se agrega también a la gente que es que tiene malaria. La gente decida. Sí. Es así definitivamente. No, ¿verdad, doctor? Ahí fue que le entendí que esa gente sí no puede donar definitivamente. Sí, prácticamente es una restricción. La única condición, como yo decía, es si un paciente VIH puede hacer una autodonación, si eventualmente va a tener un proceso quirúrgico. El transfundirse su propia sangre. Esa es una condición porque... a veces, pues hay ¿cómo le diría yo? El paciente que quiere de alguna manera recibir su propia sangre y eventualmente pues puede hacer eso. Sin embargo, es un procedimiento que tiene que tener un sistema de registro bien claro y que tiene que hacerse con ciertos días antes de el proceso, o sea, no puede hacerse con semanas, muchas semanas antes, porque a pesar de que las bolsas tienen una serie de compuestos que ayudan a mantener a los glóbulos rojos, siempre hay un proceso de degradación. Ahora, una cuestión, y aprovechando que tengo la palabra y para complementar la pregunta que se hizo y la respuesta que dio la doctora Kelly, recuérdese que de la sangre se sacan varios productos, o sea, no es solamente la sangre entera que se utiliza. Entonces, si bien es cierto, como bien comentó la doctora, un diabético, un hipertenso, pudiese donar sangre, pero los bancos de sangre también separan los diferentes componentes de la sangre. Entonces, eventualmente se podría usar solamente los glóbulos rojos o eventualmente se podría usar solo plaquetas, para poner un ejemplo. Pero sí, la restricción de la insulina es muy importante tenerla en cuenta. Perfecto. Bueno, y lo que apuntaban, doctora, de una persona con bajo peso... Sí. ¿Puede donar sangre? Bueno, también está dentro de los... una pregunta, perdona, Ethel, sí, cuando estábamos estos estándares y todos son de este grupo de expertos de OPS que nos dan esas pautas, qué tipo de donantes aceptar, qué tipo de donantes diferir, temporal o permanentemente.
En el caso del peso, es importante evaluar el peso. Menor de 110 puede implicar en ese momento de la anulación un riesgo por, porque se evalúa el peso versus el volumen sanguíneo de la persona. Entonces sí es importante que tienen que ser personas que pesen arriba de 110 libras. Sí, bueno, lo recomendable entonces es una persona abajo de 110 libras. No es recomendable. No es recomendable. Sí. Que no es... Sí. ¿Y por qué le hacen a uno tanto esos requisitos? Sí. Bueno, uno de los pasos más importantes de la donación de sangre definitivamente es hacer una entrevista minuciosa. ¿Verdad? Creo que ahí radica el inicio del éxito de tener una donación y que esa sangre sea segura. Aparte que existen metodologías, ¿no? Claro. Para hacer el tamizaje y todo esto, pero el punto de hacer una entrevista y esperar que ese donante esté en la confianza y que sea sincero de contestarla, la verdad que nos ayuda mucho. Es importante transmitir más bien que cuando vayan a los bancos de sangre, sientan la confianza, pidan la privacidad de contestar, y en algunos bancos se autoexcluyen. O sea, hay personas que les dan un papelito y usted tranquilo, mejor dice, de verdad mi sangre no puede ser utilizada. Porque quizás en ese momento de la entrevista no lo contestó. Entonces, los lineamientos son esos, tener una entrevista exhaustiva, de lo más que se pueda para poder recolectar la información de que esa sangre va a ser segura. Gracias, doctora Suárez. Doctor Carlos Ayala, le pregunto en este momento, ¿una persona con COVID puede donar sangre? Y le hago el agregado, obviamente yo tuve COVID y doné sangre recientemente, pero tuve COVID y me explicaba la doctora, no, sí, usted tuvo COVID, no hay ningún problema, puede donar sangre. Pero una persona que tiene COVID... ¿O que tuvo, bueno, ya que tuvo COVID puede donar sangre? A ver, es una situación donde hay, por así decirlo, un área gris. ¿Un, perdón? Es una situación donde podríamos decir que existe una zona gris. ¿A qué me refiero con esto? En un caso, pues evidentemente con COVID, con todas las manifestaciones, es una persona que no... evidentemente no puede donar. Ahora, una persona que es asintomática, pues tenemos la duda de si sí o si no, eventualmente puede ser un donante válido. Ahora, ahí es una situación muy difícil porque, bueno, podemos hacer una prueba de PCR, pero igual, tenemos que estar justo en el periodo en el cual la persona tiene o el virus o remanentes del virus en las fosas nasales, en la parte posterior, para poder definir eso. Pero eso prácticamente no es un procedimiento de rutina, además que es muy, muy costoso bajo las circunstancias. Entonces, prácticamente si, como bien decía la doctora, la persona tiene que tomar una decisión, ¿no? Si, por ejemplo, entre las preguntas le dice usted en los últimos 15 días ha estado en contacto con una persona que ha tenido COVID y tiene alguna sintomatología, bla, 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 entonces usted no sería un buen candidato por ahora. Ahora, cuando estamos hablando de una persona que ya pasó el COVID, esa es otra situación. Sí. Digamos que la persona puede donar sin problemas. Y de hecho, en algunos países han estado haciendo estudios para ver la bondad de poder usar el plasma del virus o personas que han recuperado de la infección con el virus, perdón, y eventualmente han estado tratando de determinar si era o no de beneficio. Hay una situación a nivel global en la cual la OMS en este momento ya no está recomendando, a no ser que sea para estudios muy específicos, que tengan todos los protocolos establecidos y en algún momento, estamos hablando del año pasado, por la evolución propia de la pandemia, se usaba como una alternativa frente a las circunstancias. Entonces, para redondear, una persona que haya tenido COVID, que se ha recuperado, no tiene problemas en seguir donando y eventualmente pues se harán las pruebas de rigor en los bancos. Y una persona que tiene alguna duda por haber estado en un posible contacto, es recomendable esperar otro momento, eventualmente,
para poder donar sangre. Perfecto. En conclusión, como dicen, sí puede, bueno, en mi caso, sí puede donar sangre uno cuando tuvo COVID, pero si tiene COVID, es lo más aconsejable, lo recomendable es no hacerlo. O como dice el doctor, si alguien es asintomático. Sí, es asintomático, ¿verdad? También. Uh-huh. Es mejor hay evitarlo. Que hacer una buena evaluación. Y mire, ¿cómo nos respondieron usted, doctora, y el doctor Ayala, lo de bajo peso? También en este momento, José Montoya nos pregunta si teniendo sobrepeso, ¿puede donar sangre a una persona? Ambos extremos se toman en cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Porque el sobrepeso podría estar asociado a otras patologías, ¿verdad? Que hay que cuidar, porque una de las misiones de todos los bancos de sangre es también cuidar al donante. Uh-huh. Entonces, si tiene sobrepeso, también habría que ver la cuestión de sus triglicéridos y todo esto. Como dice el doctor, algunos productos se utilizan, otros no. Pero siempre hay un límite. Lo ideal, 200 libras por ahí, pero no un exceso también. Sí. Por cuestiones de la vena también, a ver si hay un acceso que se pueda encontrar perfectamente la vena, entonces de acuerdo a la masa muscular que tenga la persona. Ahí hay, bueno, muchas variables. Sí. Que tienen que tomarse en cuenta. Sí, sí, se evalúan muchos detalles para poder obtener esa sangre. Igual, entonces, doctor, agregado a ello, que está apuntando la doctora Juárez en este momento, no es probablemente aconsejable por todo esto que se está diciendo que una persona de sobrepeso, lo que apuntaba José Montoya en este momento, pueda ser donante de sangre. Sí, lamentablemente, a pesar del deseo que pueda tener, también es por su salud no pasar a ser un donante. Sin embargo, como bien dijo también la doctora, si la persona está interesada en donar, pues eventualmente tendrá que seguir ya un camino dentro de las consideraciones que le dé el banco. El banco orientará a esta persona a poder seguir una serie de consultas, porque eventualmente igual sobrepeso no es algo saludable. Entonces, digamos que la visita al banco le ayuda. Sí, la visita al banco le ayuda muchísimo. Sí, le ayuda muchísimo. Orientarlo. Uh-huh. Sí, esto es importante. Y a propósito de los bancos, de los centros hospitalarios, ¿tienen suficiente sangre en este momento, doctora? Sí, bueno, normalmente siempre por medio de OPS se ha estado, no se ha concluido, pero sé que se va a concluir sobre un estudio sobre esa estimación. A nivel de país manejamos la necesidad de acuerdo a lo que se va dando, pero no tenemos establecido en sí la necesidad para cada uno, ¿verdad? Para cada uno de los hospitales. O sea, bueno, pero eso lo están trabajando. Sí, sí, porque es importante definirlo, claro. ¿Verdad? La OPS también nos pauta el que es necesario definir la disponibilidad de sangre en cada uno, porque cada uno es diferente. Por ejemplo, el hospital escuela tiene sus especialidades y sus requerimientos diferentes al de, por ejemplo, del hospital del sur. Uh-huh. Las necesidades de sangre varían en los diferentes hospitales. Y uno cree que solo aquí en el hospital escuela, pero bueno, yo fui al hospital San Felipe. Sí. O sea, no necesariamente es el hospital escuela. Sí, no, bueno, y a nivel de la red hospitalaria en sí existe una red de servicios de sangre que son 16 bancos de sangre que están uh-huh. dentro de hospitales. Y hay 30 servicios de transfusión propios de la Secretaría, porque son uh-huh. más de 30 sí, hospitales, claro. ¿No? Y 31 servicios de transfusión a nivel privado. O sea, la necesidad está global. ¿Y cuál es la diferencia de los hospitales públicos a los hospitales privados en cuanto a la donación de sangre se refiere? Sí, bueno, la donación de sangre está directamente relacionada con el Programa Nacional de Sangre de Cruz Roja, uh-huh. ¿verdad? Que tiene sus instalaciones dirigidas exactamente a la donación de sangre. Y los servicios de transfusión privados tienen, como la palabra dice, solo servicios donde ya llega el producto para ser uh-huh. utilizado, donde llega el producto sanguíneo para ser utilizado. En el sector privado no hay bancos de sangre porque son lineamientos muy específicos. La Secretaría regula esto porque tienen que estar con los lineamientos y las normativas tanto nacionales como internacionales. Entonces el sector privado solo tiene servicios de transfusión. Solo la capta. Solo reciben, claro, el producto. Solo reciben. La capta, sí. Uh-huh. Ahora, pero aquí es donde, porque la gente asocia, y le pregunto también al doctor Ayala, la gente, aunque obviamente él es de OMS y OPS, pero la gente asocia donación de sangre Cruz Roja hondureña. Es decir, y la Cruz Roja en el mundo, Cruz Verde, pero más Cruz Roja en el mundo. ¿Cómo se puede establecer esa diferencia al momento de hacer la donación de sangre?
Bueno, para mí es bien complicado preguntarle, porque como yo lo hice, y luego en San Felipe, Hospital Escuela, uno lo hace en las instituciones públicas en forma directa, pero hay gente que cree que la donación de sangre, doctor, solo es exclusiva en la Cruz Roja, y que en los hospitales es que le compran la sangre, lo que lo contábamos al comienzo, al sí. comienzo del programa. No sé si me permite el otro día adelante de... bueno, incluso ahorita en el Día del Donante lo que hemos hecho es con varias instituciones, porque no solo la Cruz Roja se enfoca en uh-huh. promover esta donación, pero si ellos trabajan muy bien, definitivamente la Cruz Roja tiene un programa en sí de donación. Entonces la gente tiene que entender que Cruz Roja es aliado también de los hospitales para el suministro, y cuando se habla de vender, es también cambiar el chip, que sí. no es vender, sino que lo que se proporciona es cómo mantener esa sangre. También tiene un costo. Es caro también. Incluso sí. los bancos de la Secretaría tienen un costo por mantener esa sangre. Entonces la Cruz Roja también. La verdad que, como le decía, es que es un aliado, ¿verdad? Es un aliado para la Secretaría de Salud también. Y estos aliados se dan, doctor, haciendo un agregado a lo que apunta la doctora, en cualquier parte del mundo. Y le hago la consulta a usted en ese sentido como representante de OPS y de OMS. Aquí tal vez hay que aclarar, ¿no?, un poco cómo se dan las cosas en varios países. Si bien es cierto, en muchos países la Cruz Roja forma parte de la red de los que proveen sangre, las instituciones que colectan, procesan y proveen sangre. Cada país, digamos, tiene una forma de organizarse. En algunos países, por ejemplo, le puedo hablar de mi país, el Perú, no necesariamente Cruz Roja es la entidad que gestiona casi gran parte de la donación de sangre. Ahí prácticamente existen entidades estatales asociadas ligadas a hospitales, donde ahí se colecta la sangre y lógicamente pues se canaliza a través de la red estatal. Aquí en Honduras, Cruz Roja Hondureña ha tenido un rol desde hace muchos años, lo ha hecho muy bien, y eventualmente si está funcionando, pues lo único que necesitamos es tener una mejor coordinación. Entonces, ya depende de cada país cómo organiza su abastecimiento de sangre. Pero lo importante de todo esto, y aquí quisiera hacer una aclaración, la Secretaría de Salud es la entidad a nivel Honduras que vela porque las pautas, las normas, la política esté actualizada y se logre cumplir. Lógicamente, en este caso, Cruz Roja ya tiene toda una serie de procedimientos montados que están de acuerdo a la norma. Entonces, es ese trabajo coordinado lo que importa. Y es muy, muy relevante el hecho de que también haya que considerar a los actores privados en el proceso, ¿no? Porque muchas veces ellos, como bien dijo la doctora, no necesariamente tienen un banco, pero vamos a ser prácticos de alguna manera, ¿eh? Por ejemplo, si nosotros a veces escuchamos la palabra banco de sangre, pues los que estamos en el medio de salud pública y todo, inmediatamente pensamos en una estructura con ciertas condiciones, pero a veces es solamente una refrigeración temporal porque se ha pasado unas unidades de sangre a una institución. Muchas veces lo hace la Cruz Roja, que puede ser una institución pública o privada. Entonces, de alguna manera, muchas veces necesitamos cierta claridad para llamar a ciertos bancos como pues lo que son, ¿no? A veces son centros de acopio, a veces son solamente miembros de la red, pero bancos son algunos muy específicos. Perfecto, gracias, doctor Carlos Ayala, asesor del Sistema de Servicios de Salud de la OPS y de la OMS. Nos van a permitir una pausa breve en radio y televisión. Regresaremos ya en la parte final con nuestros invitados, consultándoles en qué está
enfocada la campaña de donación de sangre este año y a cuántas personas se pretende llegar. Estamos conversando con nuestros invitados la mañana de hoy porque 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. E insistimos, donar sangre puede salvar una vida y uno no sabe si puede tocarle. Incluso, estoy convencido y seguro que mucha gente de la que nos está viendo ha padecido y ha tenido esos problemas al momento de requerir para algún pariente sangre. Tienen que comprarla y a veces hasta comprado es complicado, a veces hasta comprado es sumamente complicado. Así que con nuestros invitados regresamos en la parte final del diálogo la mañana de hoy aquí a través de BTV, a través de nuestras estaciones de radio y también en Facebook BTV Somos Todos Honduras. Pausa breve, Etel Valladares siempre en el Facebook se queda con ustedes y nosotros. Bien, gracias Etel. Y consultas realmente muy, muy interesantes que se han planteado a nuestros invitados la mañana de hoy. Seamos cuál es el enfoque de la campaña, pero antes responder, ya lo habían hecho al comienzo, es cierto que engorda, es cierto que adelgaza, esos son mitos realmente, doctora, son mitos. Sí, sí, definitivamente son mitos y existen un montón. Entonces, también está lo de los tatuajes. Ajá, eso apuntaba Etel que habían dicho. Sí, lo de los tatuajes. ¿Una persona con tatuajes puede donar? Después de, o sea, me lo hice ayer y tengo que esperar 3 meses, de tres a seis meses para poder donar. Ahí va, es una cuestión así de persona. A mí la sí. Gente que anda con tatuajes, yo le agradezco a Dios que mis 4 hijos nunca, y cuando me ocurre eso lo comento, que mi hija, yo sé que ¿qué? Como siempre me mira, se está riendo. No, se puso un tatuaje de agua, eso en la escuela. No, Leo, espérate un momentito. No, ni agua ni nada. Le di una buena y para mí la persona, por eso Leo, para mí, va, que usa tatuajes. Sí, de 3 a 6 meses porque, bueno, uno no está ahí para ver el uso de los, el material que usan, si de verdad lo esterilizan o no. Y acaban de hacer un tatuaje de una persona que quizás pudo haber tenido hepatitis C, entonces por eso se excluye que usted vaya a donar de 3 a 6 meses después de haberse hecho un tatuaje. Y lo recomendable, no le permita a los jóvenes, no es el tema hoy, pero no le permita que se hagan tatuajes en ninguna parte de su cuerpo y respete su cuerpo, respétese su cuerpo. Lo que pasa es que a los jóvenes, uno escucha a los papás, es que no lo puedo controlar. Contrólelo desde chiquito, porque ahí sí puede controlarlo. Porque después cuando tienen 14, 15 años, les pegan a los papás muchos. Y honestamente uno conoce esos casos. Pero es porque les permitieron esas malas conductas desde chiquito. Por eso al hijo se le corrige desde pequeño, desde chiquito hay que estar encima de ellos. Porque la gente dice, es que pobrecito que está chiquito. No hay nada de pobrecito. Las malas conductas es en casa que se las permiten los papás. Y tampoco se justifica que hay madres, es que soy madre soltera, pero no, nada, tampoco. Los hijos desde chiquitos se controlan. Eso es otro tema. Doctor, ¿cómo está enfocada la campaña, le decía, de donación de sangre este año? Bueno, este año lo que se está tratando es de poder captar a nuevos donantes, sobre todo donantes jóvenes. De hecho, prácticamente todos los años se intenta, como digamos uno de los objetivos. Hay años en los cuales hay algunas como pautas para tratar de estimular más la donación. En algunos casos pues, tiene que ver con las necesidades. Y aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Por ejemplo, si de alguna manera las muertes maternas o la accidentalidad, por ejemplo, está requiriendo mucho más, entonces se trata de hacer más visible esta situación. Sin embargo, este año lo que se quiere es incrementar el uso de donantes, tratar de captar más donantes. Y sobre todo donantes jóvenes. ¿Y por qué hablo de donantes jóvenes? Porque de alguna manera, así como le sucedió a usted,
que al tener un donante joven realmente hay una suerte de fidelización, si cabe el término, a continuar donando. Es decir, muchas veces el donante que lo hace por primera vez termina reconociendo que su gesto solidario está teniendo un impacto importante. Entonces, a más joven el donante, más años va a poder continuar estando en el sistema como donante. Y eventualmente, poco a poco, ese ejemplo puede ser también replicado por otros donantes. Sabemos que pues, por las redes sociales hay mucha información que va y que viene, pero en el caso de algunos donantes, pues expresan su experiencia y esto ayuda mucho a que otros posibles donantes jóvenes puedan ser captados. Entonces es un poco la intención este año, más donantes jóvenes. Más donantes jóvenes. Bueno, ¿y a cuántas personas se pretende llegar? Agregado a la respuesta que da el doctor en este momento. Sí, sí. Bueno, se espera, nuestro objetivo desde la Secretaría de Salud es motivar, ¿verdad? Como bien lo dice el doctor, a la población joven, ¿verdad? Por primera vez queremos hacer esfuerzos más adelante, en conjunto todos, el hecho de incluir esta información o esta educación a niveles educativos, ¿verdad? Para ir incentivando. Se espera que uno no tiene un número, uno espera que llegue la gente y que de verdad haga conciencia hoy y quizás mañana o quizás todos los días. Sí. Entonces, lo importante es estar, doctora, doctor, haciéndolo constantemente. Y volvemos, que quienes no teníamos esa costumbre, nos animemos y lo hagamos en forma continua. Sí, así es como la campaña lo menciona, o sea, donar sangre para que el mundo siga latiendo, porque el mundo donar somos sangre, todos, sí. Y porque queremos que los jóvenes se involucren más y transmitan esto a otros compañeros de la satisfacción que implica ayudar a alguien donando sangre. Vamos con el permiso de ustedes, porque la licenciada Yesenia Herculano de Comunicaciones, ¿verdad? De la Secretaría. Si pasa, por favor, sí. Nos había solicitado unos minutos en la parte final, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos estar en este espacio. En nombre de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, de la OPS-OMS, del Hospital Escuela, San Felipe, varias instituciones de la universidad. Cada año trabajamos para que este Día Mundial se logre los objetivos. Nosotros como Secretaría de Salud, cada año también buscamos un medio y una persona reconocida del país para que a través de su figura nos ayude a promocionar este día y sobre todo a incentivar a los jóvenes a donar sangre. Como Secretaría de Salud le traemos una pequeña libreta con un mensaje de las medidas de prevención de COVID, pero queremos que hoy y en este momento nos luzca esta mascarilla. Un honor. Dice con el logo de la OPS, pero también aparece el logo de la campaña. Sí, dona sangre. Dona sangre para que el mundo siga latiendo. Usted como nuestro compañero, sí, ¿verdad? Usted como nuestro embajador de la campaña, que desde ya le agradecemos. No, todo lo contrario, yo soy el que le agradece. Le traemos ese pequeño detalle y queremos que lo luzca para que incentivar a los jóvenes y a los demás compañeros de los medios para llevar este mensaje a la población. También por parte de, en el chat de, un comentario, en el chat de los colegas, el viernes estuvimos comentando sobre esto y lastimosamente se dan estas situaciones de que la gente siempre está con los mitos de que el donar sangre engorda y pues tuve la oportunidad de aclararles y decirles la importancia de donar sangre cuando una persona está en un quirófano, cuando alguien más le dice, usted no conoce y ni va a conocer a la persona que le va a dar su sangre, pero aquella que así la recibió, dice, gracias por salvarme la vida.
Y ahorita en este momento nosotros como Secretaría de Salud le decimos a usted gracias por donar sangre, gracias por ayudarnos a promocionar a usted y al canal. No, gracias a ustedes más bien por haberme tomado en cuenta, porque yo creo que, insisto, se lo decía a Alejandra, a Ethel y a Efer temprano en la mañana, yo sé que hay otras personas, y lo digo con toda sinceridad, con muchísimo mejor nivel, a nivel de medios de comunicación, como periodistas, hay otras personas en otras profesiones que a lo mejor lo merecían, pero que uno, cuando son reconocimientos, porque esa es la palabra correcta, de esta naturaleza, no puede decir que no, uno no puede decir que no, y aun cuando sea inmerecido, se lo digo con toda sinceridad, yo lo agradezco mucho, se lo agradezco en el alma, con mi esposa lo hablamos, con mis hijos, y uno se siente extraordinariamente bien, y dice uno, bueno, wow, entonces, modestamente, he hecho algo bueno en el mundo, estoy haciendo algo bueno, es decir, porque a veces las contribuciones no tienen que ser tan ostentosas, son tan grandes, pero el salvar vida, y con la sangre que donamos, estamos salvando vida, entonces, Dios es maravilloso y nos ha enviado con una función definitivamente en el mundo. Así que no, de veras, muchas gracias. Dígale, por favor, a la ministra, a todos los funcionarios y a quienes pensaron y tomaron usted, doctora, yo sé que fue fundamental también en esto, y yo me siento como embajador de la campaña de este 2021, más que agradecido, y digo, insisto, no lo merezco, pero sí lo acepto. No lo merezco, pero sí lo acepto, porque viene de una dependencia, de una organización que luchan, que trabajan y que uno conoce del esfuerzo que hacen por tener esa sangre para cientos y cientos de compatriotas que lo necesitan. Y no solo en Honduras, en el mundo se necesita. Así que lo esperamos dentro de 6 meses. Sí, no, vamos a seguir donando. A donar. Y a donar. La donación de sangre es un gesto de amor al prójimo que usted no conoce. Sí, y eso es lo más bonito. Eso es cuando uno dona un órgano, algo, saber que le da vida a otra persona y que esa persona a veces no conoce a quién le donó. Así es. Pero ella sí está consciente que alguien se lo donó. Sí, así es. Y eso es fundamental. Así que, licenciada, yo le agradezco, Yesenia, muchas gracias. No había tenido el placer de conocerla así personalmente, solo en los mensajes. Es que ahora como el mundo están con esos mensajes de chat, pero sí también la calidad uno la reconoce por la forma en cómo a veces se dirige. Miren, aprovechamos también para decir, hay que tener actitud positiva en la vida. Con lo que está viviendo el mundo en este instante y estar confrontado, estar peleando permanentemente, no nos conduce a nada. El país particularmente y la sociedad en general no va a salir adelante. No va a salir adelante. Nos aproximamos a un proceso electoral en pocos meses. Que gane el que la gente quiera. Que llegue a ser presidente, diputados y alcalde el que la gente quiera. Pero no nos peleemos por eso. No nos dividamos por eso. Y al margen de quienes lleguen a ocupar esas posiciones, independientemente de eso, ya una vez que pase el proceso, dediquémonos a trabajar. Y que vote la gente por quien quiera votar. Una vez más, licenciada Herculiana, muchas gracias por habernos acompañado y por haberme traído esto que para mí significa muchísimo también. Gracias. Gracias a usted y al medio de comunicación que nos abrió las puertas para promocionar este día. Sabemos que desde el viernes están promocionando a través de un spot con un mensaje que usted grabó, y que este mensaje llegue. Queremos que llegue y que también llegue la población hoy a partir de las 8 de la mañana en el Centro Comercial Galería. Se estará haciendo una feria de captación de sangre. Pero el evento es a las 10, ¿verdad? Sí. Tenemos una conferencia de prensa a las 10 de la mañana también, porque queremos que todo Honduras y el mundo se dé cuenta de que Honduras está, aparte de que estar celebrando, también estamos captando. Sí. Mire que la OMS y la OPS cada año en los escoge un país del mundo para felicitarlo por el número de captaciones de sangre. Este año le toca a Italia. Tenemos la esperanza que algún día Honduras sea escogido por la OMS, por el número
de donación de sangre. Gracias, licenciada. Muchas gracias a la licenciada Yesenia, que nos ha acompañado la mañana de hoy. Doctora, por favor, y vamos a cerrar con el doctor, sus palabras finales. Y bueno, nos vamos a encontrar en cuestión de dos horas en el evento. Como ya lo mencionó la licenciada, pues estamos muy, muy agradecidos por haber dado ese paso por primera vez de donación y que más aún que fue gratificante para usted. Motivar siempre a la población y que la Secretaría esté trabajando en conjunto para seguir fortaleciendo aún más esta temática. Vamos a tener dos eventos importantes que se están dando desde las 8 de la mañana en el Comercial La Galería. Y a las 5 de la tarde iniciamos un foro muy importante, que igual va a estar invitado también para que pueda escucharlo, sobre el impacto que ha tenido esta pandemia en la captación de sangre en Honduras. Entonces, para que la gente también tenga conocimiento. Así que muchas gracias y siempre motivar a los jóvenes que donar es algo positivo y que ayuda a muchas personas. Gracias, doctora. Doctor Ayala, por favor, sus palabras finales. Agradeciéndole, por supuesto, que también nos haya acompañado vía Zoom. Muchas gracias. Solo me queda felicitar a todos aquellos donantes que continúan con el gesto altruista y solidario para con sus congéneres y compatriotas. Y felicitar al país en general, porque de alguna manera ha estado a través de estos últimos 4 o 5 años incrementando el número de donantes. Tenemos que ser conscientes que la pandemia ha generado algunos inconvenientes, pero de la información que tenemos y que el país reporta, desde el año 2016 ha habido un incremento constante de donantes. Todavía no llega a un nivel que pudiese satisfacer todas las necesidades, pero definitivamente hay un incremento. Y eso hay que felicitarlo y ojalá que a través de los medios y de la conferencia pues pueda haber más gente que pueda unirse a este día y a este gesto importante de donación. Gracias. Gracias a usted, doctor, y que tenga un muy buen día. Nos encontramos en el transcurso. Gracias, doctor. El doctor Carlos Ayala, asesor del Sistema y Servicios de Salud de OPS y OMS. La doctora Katie Juárez, técnica normativa de la Dirección General de Normalización de la Secretaría de Salud. Y la licenciada Yesenia Herculano, de Comunicación, que nos ha acompañado también aquí en el estudio. La escasez de sangre es particularmente aguda en los países en desarrollo. Para garantizar que toda persona que necesite sangre segura pueda acceder a ella, es preciso que en todas las naciones hayan donantes voluntarios y no remunerados que donen sangre periódicamente. Durante la pandemia de COVID-19, a pesar de las restricciones de movilidad y de otras dificultades, los donantes de sangre de muchos estados continuaron donando sangre y plasma para pacientes que requerían transfusiones. De manera personal, les invito a ser donadores de sangre activos. Su participación y su apoyo van a ayudar a garantizar una mayor repercusión del Día Mundial del Donante de Sangre 2021. Y ello ampliará en todo el mundo el reconocimiento de la donación de sangre como un acto de solidaridad para salvar vidas. A todos y a todas, muchísimas gracias. Muy buenos días, Alejandra Rivera, Etel Valladares y Efer Guevara. Continúan con el programa hasta las 9:00 de la mañana. Para todos y para todas, bendiciones en este Día Internacional de la Donación de Sangre, 14 de junio del 2020. Muchísimas gracias, con permiso.